Hola a todos, bienvenidos a mi video tutorial. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo pasar un búho o un dibujo a goma eva de forma muy fácil para que todos puedan hacerlo en sus casas. Comencemos. Para esto vamos a necesitar un dibujo de un búho. En este caso yo lo imprimí, es el modelo que yo voy a estar realizando. Acá abajo en la descripción les dejo el modelo, el dibujo que yo imprimí, para que si les gusta este modelo también lo hagan. También vamos a estar utilizando un pedazo de cartulina o también puede ser una hoja de papel de tamaño A4 en este caso, porque es el tamaño de mi dibujo. Tijeras, silicona fría para pegar goma eva. Y por último y más importante, goma eva. En este caso lo voy a trabajar con goma eva brillante de los colores que voy a querer mi dibujo. Para comenzar, vamos a estar recortando el búho por sus partes más externas, separando las partes de la cabeza, el cuerpo, las alitas. No tengan miedo de realizar el corte y traten de hacerlo lo más prolijo posible. Listo, una vez que tenemos los recortes, vamos a pasar al siguiente paso, que es marcar las partes del dibujo en la goma eva. Para que mi dibujo quede más lindo, voy a estar utilizando diferentes tonos de colores. El tema de los colores va a quedar a la creatividad de cada uno. Cabe destacar que para marcar el dibujo en la goma eva es necesario dar la vuelta en la parte sin brillo y colocar el dibujo boca abajo para que al darlo vuelta quede en la posición correcta. Para marcar nuestro dibujo en la goma eva, vamos a poner cada parte según el color que queramos que sea sobre la goma eva y vamos a marcarla con algo que tenga una punta fina. En este caso yo estoy utilizando una microfibra que casi ya no anda, o si no también pueden utilizar, por ejemplo, escarbadientes. Cuando terminamos de marcar nuestra parte, procedemos a cortarla. Este es un ejemplo de cómo quedaría una de nuestras partes. Como yo les estoy mostrando una forma fácil de hacer esto, vamos a proceder a ponerle el detalle a nuestro moñito a partir del recorte del dibujo impreso, de esta forma. Y así van a ver que nos va a quedar muy lindo. Y ahora procedemos a pegar estas partes
con la silicona fría. Y así es como nos quedaría esta parte del dibujo. Ahora que ya saben cómo se hace este procedimiento de pasar las partes a la goma eva, vamos a continuar con las demás partes, marcándolas en la goma eva según el color que nosotros elijamos para nuestro dibujo. Una vez que terminamos de pasar todas nuestras partes a la goma eva, vamos a proceder a armar el dibujo sobre la cartulina o la hoja de papel. Para ir armando el dibujo pueden guiarse de la foto del dibujo o pueden imprimir dos del mismo dibujo para poder ir guiándose de cómo armarlo. De igual forma, yo les voy a dejar el dibujo a un costadito para que puedan guiarse.
Una vez que tenemos nuestro dibujo armado en la cartulina, vamos a finalizar sacando todos los bordes para que quede solo el dibujo. Y así es como nos queda nuestro dibujo en la goma Eva. Muy lindo, hermoso, rápido y fácil. Esto lo pueden hacer para decorar diferentes cosas, para decorar eventos. En mi caso, yo lo hice para decorar una carpeta. Y miren lo hermoso que queda.